Estamos en vivo. Buenas tardes. Estamos desde la página de Artística Monitor. A ver quiénes se suman. Ahí va llegando la gente. Va llegando la gente. Bueno. ¿Quieres nombrar? ¿Alguien que salude? Ah, ahí está, ahí estamos. Griselda Rojas, Verónica Stiglitz. Hola, Vero. Los tesoros de Irene. Hola. Quienes desean compartir el vivo, por favor, compartan, porque estamos saliendo, vamos cambiando como de canal de televisión. Karina Fabricio, Mariana Salina Álvarez, Graciela Martínez, Goicochea, Gaby. Hola Gaby, muy bien. Artística Monitor. Bienvenida Artística Monitor, qué bueno. Mari Méndez, Emilce Castro, María del Carmen. Mari. Compartan el videito, así se suma más gente, así nos encuentran. Mi nombre es Delia Di Giorgio, estamos desde la página de Artística Monitor hoy haciendo una demostración de foil, mirá. ¿Se ve, Cami? Excelente se ve. Mirá qué linda remera, una de las tantas cosas que podés hacer con foil. Bien, ahí va sumando, hay un montón de saludos. Andrea Ibarra. Hola Andrea, profe de monitor, Verónica Stiglitz también. Mariana Fernández Toledo, Silvia Agüero. Bienvenida. Andrea Martínez, que se alegra de verte otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Blanca Reynoso, Mónica Osima, Alejandra Barrios. Feliz día, Mónica. Hoy es el día de Santa Mónica. Feliz día para Mónica y todas las Mónicas que se vayan sumando a esta demo de monitor. Nancy Lescano, Lina. Hola, Lina. Vero Salgado. Buenas noches para todas. Dejaron la cena preparada, me imagino. Este es un momento de la casa tremendo para las madres, ¿eh? Para las amas de casa. Gaby Espósito, hay gente de Córdoba, Gaby. De Tucumán, Alicia Figueroa, Mónica Costa. Bienvenida a Córdoba, un beso grande para toda Córdoba. Uruguay con Patricia Vignotti. Ah, mirá, acá Griselda dice que linda remera con modelo incorporada. Ah, ¿viste? Mirá. Una remerita, ¿a quién no se le manchó algo con lavandina en estos días? Así que el foil puede ser una solución, ¿eh? Ana Paravic. Hola, Anita, ¿cómo le va? Bueno, hoy cuando pensaba y preparaba en estos días, preparaba para esta demo, justamente me acordaba de las experiencias de las exposiciones, ¿sí? Cómo las profes trabajamos el día anterior, varios días anteriores, pensando en la demostración, en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para que los espectadores nos entiendan. Y bueno, las que somos de zona sur, como Anita que recién andaba por ahí, vamos cargadas con nuestras valijas. Sí, acá hay gente que pregunta dónde consigue los productos Monitor en Neuquén. Bueno, ahí les van a estar contestando, lo que es de productos, le van a estar contestando desde el mismo Face de Artística, ¿sí? Así que seguramente van a tener pronta respuesta de nuestros compañeros de monitor. Esperemos, esperemos. Sí, hay gente de Mendoza, de Santa Cruz, de Burlingame. ¡Qué lindo! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! Bueno, a ver, piensen... ¿qué, cuántos de ustedes estuvieron en las exposiciones? Por nombrar algunas, a ver, Eniarte, Expo Hobby... copia de la Expo Hobby de Córdoba. ¿Cuántos de ustedes anduvieron por las exposiciones buscando los últimos productos, buscando a las profes, con los hágalo y llévelo, con los seminarios? Acá a hay ver... nombres que me suenan conocidos, varios nombré, así que hay mucha gente que anduvo en exposiciones. Sí, a ver qué te están poniendo. ¿Yo o te están nombrando alguna expo? A ver, no, todavía no, es lo que estoy esperando de la gente que conozco. A ver, acá, bueno, nada, Artística Monitor dice que los profes siempre dando todo en las expos.
Sí, además es un lindo momento porque nos encontramos con los que siempre están del otro lado. Ahora es esto de los vivos y estamos como más de entre casa, pero bueno, las que tuvimos la fortuna de estar en manos a la obra, después recibíamos los mensajes de afecto, las preguntas. Acá Mari dice que a ella le gustan todas Sí, las son divinas. expos, la Expo Hobby dice huellitas. Huellita, sí, Paola, la Expo Hobby de Córdoba que este año nos quedó trunca. Lina dice que casi casi ella. Casi, casi, Lina, sí. Bueno, ahí está, Lina es de Perú y yo tuve la oportunidad de estar en una de las exposiciones de ellos. Algo diferente a las que son acá, en algo parecida, pero en otras cosas bastante diferentes. Así Ay. que la esperamos, Lina, ¿eh? Ay, Anita Paravi, que es Arte Sur, los tesoros de Ah, tenés Irene. razón, es Arte Sur, Anita, muy bien. Eso nos quedaba más cerca, Ana. Los tesoros de Irene, dice Expo Hobby Guión y Arte. Muy bien. Expo Hobby Córdoba, también. Acá Gloria Griselda Troncoso dice que ella estuvo aprendiendo con Cristina Esperante en Bariloche, en el Hotel Tuncayán. Claro, hubo una expo en Bariloche hace poco, bueno, la expo Tucumán también, ahora se me van apareciendo, la expo de Jujuy, cada una tenía su nombre, su organizador, pero bueno, parece que toda la gente conoció las exposiciones. Y en las exposiciones esto, ¿cómo hubiera sonado? Bienvenidos a Expo Monitor. En minutos más, en el stand de monitor, la profesora Delia Di Giorgio realizará una demostración de uso de foil y adhesivo de múltiples usos. Muy bien, muchas gracias Camila. Entonces, eso en una exposición sería tener esta mesa que hoy está ordenada y estar rodeada de gente que nos pregunta acerca de los productos y muchas veces arrancar de vuelta desde el principio. Así que eso es lo que espero de vos, que preguntes. Yo te voy a estar mostrando el uso de adhesivos de usos múltiples, como dijo la locutora recién, y de foil. Así que vamos a arrancar, ¿qué te parece? Vamos a arrancar primero con uno de los usos que tiene el adhesivo de usos múltiples, ¿sí? Adhesivos de usos múltiples de monitor. Siempre te digo, súper potente este pegamento. Vamos a abrir. Yo voy a poner un poquitito en la tapita para no correr riesgos de que se me caiga, para que no se me deshidrate el producto mientras lo dejo con la tapa abierta. Gracias. Ahí. Y vos, Cami, como si esto estuviera lleno de gente, vas hablando arriba mío y preguntando, diciéndome lo que pregunta la Ah, le gente, recopó la voz de locutora. Bueno. Ya me contrataron, ¿eh? Me voy a Perú con Lina, chicos. Muy bien. Bueno, y recién cuando yo saludaba, hacemos de cuenta que estábamos en la cola de la exposición esperando que abran. Yo te voy a mostrar el uso de productos, así que vamos a arrancar por pasos ya hechos, adelantados de los proyectos. Acá tengo una tapita pintada de blanco, una tapa de una caja, y en esta tapita el adhesivo de usos múltiples. Lo vamos a estirar bien finito, bien parejo, sin que tenga excesos, porque esto te pega con una capa finita, ¿sí? Y la remera te la voy a enseñar a hacer también, ¿eh? Así que estate atento ahí porque hoy vas a aprender todo o casi todo, porque siempre las posibilidades son más de las que uno Yo tengo la primera puede pregunta del mostrar. día. A ver. Pregunto, ¿multipropósito es igual o se puede usar igual? Hoy estamos en Artística Monitor y el nombre del producto de monitor es adhesivo de usos múltiples. Son adhesivos de contacto, ¿sí? Bueno, bien finito. ¿Y qué hacemos ahora? El pincel sí o sí al agua porque si no te va a quedar todo pegoteado, ¿eh? Vamos a secar. ¿Y qué es lo que secamos? La humedad del producto. Ahora te voy a mostrar por qué. Así que, Cami, voy a prender el secador. Si querés, venir. Excelente. Ah, estoy así como... Me están subiendo el ego las chicas.
Sí. Bueno, vos podés anunciar alguna otra profe que esté en otro stand, sino alguna de mis compañeras haciendo seminario. Hágalo visible. Ay, apareció una pregunta. Ah, ¿en qué se diferencia el glitter tag? Bueno, para mí el adhesivo de usos múltiples es mucho más potente, le vamos a decir, ¿sí? Se puede usar el glitter tag, por supuesto. El adhesivo de usos múltiples yo lo prefiero porque es mucho más fuerte, ¿sí? Igualmente está Cristina Esperante, seguramente que le puede llegar a contestar con más criterio. Bueno, te decía que lo que secamos es la humedad del producto, Cristina ¿sí? Esperante, se la cita por favor en el stand de la profesora Delia y Sergio. Ahí está. Bueno, mira, esto es lo que pasa con el adhesivo, ¿sí? Pero el dedo te queda limpio. Eso es el punto mordiente. Y ahí estamos listos para hacer un decoupage en seco, ¿sí? Así que ya tenés uno de los usos del adhesivo de usos múltiples, ¿sí? Acá sacamos, para quien no ha hecho nunca decoupage, sacamos las dos capas de papel que no nos van a servir porque no tienen dibujito. Y nos quedamos con esta de las rosas. Y vamos Hola, Sil. a poner ahí. Vino Silulu. Sí. Bien. Sí, Cris, pero bueno, estaban pidiendo a la locutora. La tengo presentada la servilleta. Agarro un plastiquito y la acomodo. ¿Sí? Puedo hacer un bollito de papel, ojo con el pegamento. Hago un bollito de papel, presiono. Esto te dije que se llama decoupage en seco. Ah, ¿este será llévelo o sorteo? Y si lo sorteamos, van a tener que venir a buscarlo. A ver. Es verdad, chicas, me Una faltó la lija. música. Ahí. Cortamos el excedente. Así que acá ya tenemos uno de los usos del adhesivo, que es hacer decoupage en seco, y estamos trabajando sobre madera. Vamos a quitar. La lija lo que hace es gastarte la servilleta, entonces lográs un corte exacto. Muy bien. Paso siguiente, lo que vamos a hacer es barnizar. Vamos a usar barniz satinado, eso es una elección. A mí me gusta el satinado, que tiene un brillo medio. Siempre que trabajamos con servilleta, vamos del medio hacia afuera. ¿Sí? O hacia la izquierda y a la derecha, pero siempre del medio para evitar si en algún lado no se pegó, evitamos que se despegue. Vamos a secar. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a poner el adhesivo de usos múltiples sobre la servilleta. Y como te dije recién, esto es súper poderoso. No quiero que me llegue a arrastrar la imagen. Como ves, impecable te va a quedar el decoupage. Secamos y me decís, Cami. Sí. Lali, está la música de fondo muy bajito, me faltó la música de la locutora. Claro. Emil se dice que viene a buscarlo, no tiene problema si hace sorteo, ¿eh? Ah, bueno, Emil se está cerquito. Gracias, Fla. Dijo Flavia. Flavia Mariel dice, Cami, te sale bárbaro en la locución. No me mientan, chicas. No, pero sí te salió bárbaro. Así por lo menos soñamos con que vamos a estar nuevamente en las exposiciones prontito. Al aire libre. Al aire libre también. Bueno, acá te acordás que tenía el adhesivo de usos múltiples.
Entonces pegué la servilleta y ahora lo que voy a hacer es unos toquecitos. ¿Sí? Ahí vamos a... Ahora vas a ver lo que hacemos con esto. Hola Dora, hola Mari, se van sumando. Claudia. Bienvenidas a todas, estamos trabajando. Para las que quieran compartir, compartan el videito, así la gente nos va encontrando. Ahí estamos trabajando en el Face, en la página de Artística Monitor. Y lo que yo voy a hacer hoy es mostrarte los usos del adhesivo y del foil. Bien, me están preguntando que recién se suman por los materiales que estás usando ahora. ¿Los que has usado? Ahí los vamos a mostrar. Lo que quiero lograr ahora es un pequeño brillito sobre la servilleta, ¿eh? Así que no voy a poner mucho producto. Acá pregunta Mari si es como darle toques de luz. Sí, exactamente, un brillito, ¿sí? No sé si toques de luz porque ahí ya nos meteríamos en luces y sombras. Esto sería un toque de glamour, ¿te gustó esa palabra? Bien, a ver, me preguntan si el glitter tack es lo mismo, es una pregunta que hemos respondido, pero... Sí, el glitter tack es similar. A mí me gusta más el adhesivo porque es mucho más fuerte. Pero el glitter tack cumple exactamente la misma función, podríamos decir, ¿eh? Bien, pregunta. ¿Se puede hacer el craquelado directo encima de la servilleta o hay que aplicar un sellador? Bueno, no estamos haciendo craquelado ahora, ¿sí? Si vos quisieras craquelar, podés hacer sobre la servilleta con un craquelador de dos componentes. Pero esto que estamos haciendo es aplicar, ahora vas a ver, foil sobre la servilleta simplemente para darle, como dije recién, un toque de glamour. Me gustó esa. Bien. Profe Delia, ¿qué está poniendo sobre la servilleta ahora? Adhesivo de usos múltiples. Si querés podés mostrar el frasquito, vamos a mostrar sí. Este que está limpio. ¿Podemos dejarlo secar sin secador? Podemos. Nosotros vamos a acelerar para que vos lo puedas ver. No te mostré los foil. Foil tenés de varios tonos, los tradicionales dorado, plateado, cobre, y después otros de fantasía como turquesa, fucsia. Ahora los vamos a ver todos. A ver si no se me muelan las tapitas. Bueno, si vas a secar, sí, se me huele todo. Ahí está. Si vas a secar con secador, tenés que secar hasta que esto esté totalmente transparente. Habrás prestado atención que cuando lo voy poniendo, el producto es blanco. Entonces, aplicamos secador hasta que esté transparente y si no... Tenemos paciencia hasta que esté transparente. Monitor vende servilletas, ¿verdad? Preguntan Monitor. Acá las chicas. Sí, vende también en Artística Lady, ¿sí? Ahí también Ámbar Insumos. Toda gente amiga de Artística Monitor. Recuerden que si comparten el video ya les queda en la biografía cuando lo pongamos para guardar, así si hay algún paso que se han salteado. Exacto. Bueno, mira, Cami, a ver si podemos... hay zonas donde, por ejemplo, acá, sí, todavía no se secó, pero yo para no demorar voy a poner ahí. Es muy probable que ahí se levante. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Presionamos. Siempre el brillo del foil, siempre el brillo del foil va hacia arriba, ¿eh? Y parece una tontería, pero suelen equivocarse. Ahí presionamos, podemos usar un bollito de papel.
Y vamos a ver. Tarán, tarán. Bueno, se ve que no estaba del todo. Bueno, no estaba del todo seca mi servilleta, ¿sí? Por apurarme. Pero bueno, a ver, vamos a mostrar acá. Preguntan si se puede poner arriba de la porcelana. Sí, ahora vamos a ver. Bueno, como ves, todavía no está seco y esto está bueno que lo esperes. Yo acá... Vamos a mostrarle eso tenía, a las chicas. Sí, pero a ver, vamos a ver acá. Lo que pasa cuando por ahí no está seco, así ya de paso saben... Hay que dejar secar. Pregunta cuántas horas se puede dejar hasta que se seque. No, lo Dori. Podés dejar todo el día si querés. Mira, este está seco, es un escarabajo que puse hoy en otra tapa. Vamos a ver acá, yo puse hoy a la mañana el producto. Recordá, ahí tenemos la experiencia, dejá secar. Ahí se ve mucho mejor. Vamos a usar todos los pedacitos. ¿Se alcanza a ver el dorado, Camille? Sí. Queda muy lindo. Otra patita. Hola, Gaby. Bueno, ahí tenés. Entonces... Pegamos la servilleta con el adhesivo de usos múltiples, esa es una de las funciones para hacer decoupage en seco. Y después podés darle toques a tu servilleta colocando el adhesivo de usos múltiples, dejarlo secar bien, ¿sí? Que te sirva como experiencia, después vamos a arreglar eso. Y podés darle toquecitos de brillo, como te mostramos recién, tenés varios tonos de foil para decidir de acuerdo al diseño. Muy bien. Hola, vamos... Paco. Hola, Paco. Vamos a cambiar. Y nos vamos a ir a la madera en sí. Va a llegar la Navidad. En algún momento va a llegar, querramos o no, va a llegar la Navidad. Así que es bueno que sepamos qué cosas podemos hacer. Mira, acá tenemos dos apliquecitos. Y ahora, recién viste que apliqué con pincel, ahora vamos a aplicar con esponjita. Bueno, vamos a poner, no quería poner acá yo para que no se me haga enchastre. Vamos a pegar con esponjita, pegar no, vamos a poner el pegamento con esponjita, ponceando. ¿Ves que es blanco? Bueno, hay que esperar a que se seque hasta que esté transparente. Que no te pase lo que me pasó en la servilleta. Acá Cris Esperante dice que siempre nos sirve para manejar la ansiedad, para aprender a manejar la ansiedad. Ah, sí, sí. Bueno, ¿quién no ha volcado una laca vitral? Estas son cosas justamente que pasan en las exposiciones, ¿eh? Así que está bueno, está bueno. A mí me... Está bueno porque vemos que si las chicas saben que si les quedó así, saben por qué es. Exactamente. Del error también se aprende. Exacto. Vamos a secar. ¿Cuál es el pegamento? El adhesivo de usos múltiples. Lo vuelvo a mostrar para las chicas. Eso... Bueno, ya vimos entonces... ¿Vieron? Hay un montón de colores. Hay turquesa, dorado, fucsia. Yo mostré dos nada más. Pero hay ahora los vamos a ir usando, ¿sí? Para quien preguntó si se podía aplicar sobre porcelana, también lo vamos a aplicar. Yo suelo a veces hasta dar dos manos. Acá vamos a ir con el turquesa para que conozcas el turquesa. A ver dónde está... Acá por ahí yo lo mostré hoy. Tan lindo. Sí, acá. Bueno, cuando aplicamos foil de colores, para mí lo ideal es que le des un fondo. Un fondo de la familia del color de foil que vas a usar. Entonces, el azul me vino bien con el turquesa. Te cuento que también hay foil azul. ¿Sí?
y vamos a ir preparando este cristal, este copito de nieve. Ya nos vamos mentalizando que la fiesta va a llegar y está bueno que también le pongamos un poco de espíritu a esta Navidad, como sea que venga, ¿eh? La diferencia entre el tac y el adhesivo es por ahí su adherencia, como dijo la prof. Por ahí uno es un poquito más fuerte que otro. Ahí, ¿cómo se ve, Cami? Ay, hermoso. Muy bien. Y le vamos a poner a la estrella un fucsia, como para que vean. Ahora lo vamos a ver, Gaby. Ahí. Preguntan otra vez, dice, su alumna preferida preguntó si se puede en porcelana. ¿Quién es mi alumna preferida? Gaby Durán. ¡Ay, Gaby! Ahí, bueno, con las alumnas también nos juntamos para ir a la expo, ¿eh? Bueno. Ahí vino Cari. Hola, Cari. ¿Se ve? Ah, ¿se acá? Ahí. Sí. Por ahí, por el brillo. Ahí está. Sí, sí, porque si no daba el reflejo de la luz. Bueno, yo te voy a agregar un producto más a esto. A ver dónde andaba, si lo encuentro. Acá. Acá tengo una pregunta que no había aparecido. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre el adhesivo multipropósito y el Mod Podge? No. El adhesivo de usos múltiples es un adhesivo de contacto. Es decir, que no se va a secar nunca. Es decir, siempre te va a quedar pegajoso. Lo que vos secás es la humedad del producto. ¿Estamos? En cambio, el Mod Podge es un pegamento al agua, pero que si le pasás secador se seca completamente. Mira, tridimensional, lo que hice fue cortar un piquito y arriba de este foil, como para que todavía nos quede más vidrioso. Preguntan qué azul es, porque les gustó. El azul con el cual estaba pintado el copito es un azul talo. Bien. El papel se llama foil, Patricia. El papel se llama foil, sí o sí se usa con el adhesivo de usos múltiples. Con el adhesivo de usos múltiples, multipropósito, ahí son adhesivos de contacto, adhesivos pegajosos, ¿sí? Mira, esto se va a secar y te va a quedar completamente transparente, que va a parecer un vidriecito, ¿eh? Vamos a ponerle rapidina a esto. Ahí, mira, pones una cantidad y la vas llevando. Capaz que en un ratito logramos que se seque algo. No creo, pero por lo menos va a quedar medio transparente. ¿Sí? Ahí mientras se va sumando gente o se nos va la gente, Camila. Porque en las demostraciones también es así, ¿viste? Si la gente viene, asoman las cabezas, a veces se te van porque hay tanta gente que se te van porque no pueden ver. Ahí estamos. Estaba fijando un comentario. Ay, menos mal que tenemos esta nueva generación de jóvenes. Sí, ahí les fijé los materiales que estamos utilizando ahora. Ah, muy bien. Acá hay gente que... Acá Karina dice, ya para el arbolito. Sí. Y tenemos gente, tenemos 286. Estamos. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Muchas gracias, pero muchísimas gracias a todos los que están ahí. Espero que no se arrepientan de haberse conectado. Hay gente que quiere tu remera. Sí, quedó bonita, ¿eh? Bueno, entonces, si querés sobre madera, das una base del color familiar al foil que vas a usar. Debajo de los dorados casi siempre va un rojo. Y debajo de los azules puede ir... Perdón. Va de vuelta, rebobinemos. Debajo del dorado van los rojos.
debajo de los plateados van azul o negro, ¿sí? Y ya después debajo del fucsia podés poner un rosa, podés poner un fucsia, ¿sí? Debajo de un turquesa, podés poner azul. El tema es que tenga un soporte, un piso. Hola, Ani, sí, te vimos que estabas. ¿Cómo se llama el último producto que utilizaste? Lo que puse sobre estos apliquecitos es tridimensional, ¿sí? Es autonivelante, tridimensional. Se va a poner absolutamente transparente. Mañana te ponemos la fotito, ¿sí? Y queda como si lo hubieras hecho de vidrio. Acá Lina pregunta por la botella. La botella está acá, mira, y está con flores. Me olvidé de mostrarla, la botella. Está con flores. Acá quedo como a la sombra de la flor, sí, ¿no? Sí, sí, quedas como a la sombra de la flor. Ahora vamos a hacer, porque también muchos se engancharon por la botella. Por supuesto que la vamos a hacer. Acá, hola Sole, bienvenida. Dice que es la primera vez que nos ve. Hay mucha hola, gente Sole. Que también es la primera vez. Hay gente de Perú, hay un montón de gente. La gente de Perú siempre está con nosotros. Vamos cambiando de canal, ¿viste? Y nos viene siguiendo. Bélgica. ¡Bélgica! ¡Bienvenido! Carmen Insúa. Bienvenidos. Bueno, mira, acá tengo un cajoncito que lo recuperé. Era un cajoncito de esos que en el interior te venden dulce. Le puse unas patitas. Y acá tengo una plaquita hecha con sellos. Estamos ansiosas, ya vamos a hacer la remera, chicas. Ya, vamos ya a hacer llegamos. Un montón de cosas. Te quiero mostrar todos los usos, porque muchas de ustedes, estoy segurísima que en la exposición compraron, después están, no se acuerdan ni para qué es, ¿sí? Y si no, le hacen un solo uso al producto. No, hay que aprovechar todo. Bueno, mira, porcelana, para la que preguntaba en porcelana, son unas plaquitas, todo el mundo sabe que yo uso los sellos de azul, no vamos a mostrar cómo se hace, simplemente quería que sepas que están hechas con sello, mariposa y plaquita. Voy muy rápido, la gente me está siguiendo, quiero mostrar todo, ¿qué hora es? Estamos, son las 8:30. Bueno, el cajoncito es simplemente para que sepas que esto va a ir acá. Sí, y que la mariposa va a ir del otro lado. Bien. Primero la remera. No, vamos a hacer la porcelana. No, vamos con la porcelana. Vamos a llegar, chicas. No me voy de acá hasta que no termino todo. Total, no cierra la expo. Esponjita con el adhesivo de usos múltiples. Y lo que hago es poncear, ¿sí? Poncear. La tengo pintada de marrón. Hoy te dije que tenemos que poner debajo un color que sea familia del foil que vamos a usar. Bien, mientras tanto, que vos ponceás. Sí. Hola a la gente de Tucumán, a la gente de Córdoba. Bienvenidos. Y acá dice Silvina que ella es una de las que compra y que después no sabe para qué se usa. Ahí está. Bueno, el videíto les queda grabado, así que me escuchan varias veces y van aprendiendo y aprovechando las técnicas. Nuevamente secamos porque este producto se usa a mordiente. Estás trasnochando, Carmen. Bélgica, son las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana, bueno. Hay muchas personas con trastorno de sueño por esto de la pandemia. Gracias por estar viéndonos a esta hora, ¿eh? Recuerden compartir o guardarse el video para poder chusmearlo después. Preguntan si el cajón tiene stencil. No, todo el cajón está hecho con sellos. Si les gustó el cajón y después quieren que muestre, me voy a otro canal y se los muestro. Por suerte somos todos gente amiga, así que después si no me ven desde el Face de la página de azul y mostramos también. Bueno. Bien, preguntan por qué color estás usando y lo que estabas usando era el adhesivo quizás. La porcelana entonces, este es de porcelana. La dejé secar muy bien, la pinté con sombras, ¿sí? Con colores tierra, marrón, sombra quemada y siena tostada, es decir, lo podés pintar de un solo tono, siena tostada o sombra quemada.
Y lo que hago ahora es el cobre, para que veas el cobre. Repito, la parte brillosa siempre va hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Levantamos. Vamos, Carmen, esa es la actitud. Hay que siempre estar luchando. Vamos, que, ¿sí?, que vos podés. Y después vamos a leer los mensajitos. Y después la profe Delia se encarga de responder mensaje por mensaje. Quédense tranquilas. Muy bien. Cobre. Vamos a mostrarlo. Permiso, profe. Sí. Muy bien. Y las mariposas, la verdad es que son de colores, ¿eh? Así que yo agarré... ¡Uy! Mirá cómo queda esto. Mirá, acá tengo uno que no te mostré, que es un lila. Mirá. Mirá qué... Qué bárbaro, ¿no? Uno sobre otro y podés hacer una mariposa multicolor. Esto de las estampas en sello está muy bueno para el foil, son compañeros ideales porque al tener altos relieves logras que se luzca. Se luce el foil, se luce el sello. Muy bien. Una plaquita color cobre, una mariposa multicolor. ¿Se ve bien, Cami? Sí. Perfecto. ¿Vamos a otro tema? Sí. Vamos. Bueno, nos acercamos. ¿Qué hora es, Camila? Mirá si me voy y no muestro la remera. Y yo creo que no te lo van a perdonar, ¿eh? No me miran no, más. No, 9 menos 20. No, 9, sí, 9 menos 20. Yo siempre acostumbrado a otro horario. Sí, el foil se puede usar sobre la tela, es lo que vamos a ver. En ahí, un ratín. Remera. Quédense para más, ¿sí?, información. Bueno, vamos a hacer una mini botella. Y acá vamos a poner después la pócima mágica. Buena pregunta. Sobre el foil, ¿se puede proteger? Sí, hay que proteger, ¿sí? Sobre el foil lo ideal, por supuesto, es que pongas o tridimensional o laca al agua o un barniz brillante para que no se te vaya el brillo del foil, ¿sí? Y se barniza porque siempre queda algo de lo pegajoso del producto, ¿eh? Bueno, siempre que trabajes sobre vidrio, esta es la técnica que yo usé en esa botella que a todo el mundo le gustó, porque básicamente es como un efecto espejo con foil. Bien. Siempre que usas, que vas a aplicar sobre vidrio, limpias muy bien con alcohol y dejas secar. Vamos a agarrar un pincelito. Contame. Preguntan, ¿cuándo les vas a enseñar a hacer masa flexible? ¿Masa flexible? Sí, no sé qué, quizás. ¿A qué se referirán? Bueno, seguramente lo van a ver anunciado. Si les gustó el cajoncito, después les muestro desde otra página con otra gente amiga. Les muestro cómo está hecho. Y ahí trabajamos con la masa con porcelana, sí, o supongo que eso es la masa flexible a lo que se refieren. Hay gente que no sabía que había tantos colores de foil, otra gente, sí, que recuerda cuando fuiste a Junín. ¡Ay, sí! ¿Quién es? Graciela San, lo de Graciela San Pablo, creo, sí, que fue. Sí. Bueno, lindo. No me hagan llorar, por favor. Vamos a pasar el adhesivo de usos múltiples. Ya llega la remera, es la próxima. Las estoy haciendo sufrir con la remera, chicas, las estoy haciendo sufrir. Pero mira todo lo que estás aprendiendo, ¿eh? Vieron, ahora hay muchas botellas y frascos para decorar, sí, estoy segurísima. Mira, botellita, ¿vieron que la que yo hice? ¿A quién se le ocurre llamar ahora? A nuestro padre. Al señor Fernández.
Bueno, la que yo hice, siempre la gente pregunta para qué uso la botella, para qué usamos las botellas. Bueno, mira que queda muy bonita con una flor, ¿eh? Así que para cuando volvamos a las fiestas, chicas, empiecen a... Miren, ahí queda el efecto espejo. ¿Y esto por qué no usarlo para algo de baño? Una espuma de baño, un algo de eso. Secamos, como te dije hace un ratito, el producto hay que secarlo. Contame, Gabriela. Hay mucha gente que es la primera vez que te ve y que está muy contenta, así que eso es bueno. Bueno, no sé si Cristina puso ahí, fijó comentario. Mi nombre es Delia Di Giorgio, mi página es Delia Di Giorgio, mi Instagram es Delia Di Giorgio también. Ya llegamos, Silvia, ya llegamos. Quieren ver en textil el foil. Ya vamos, les juro que ya vamos. Sí, don Fernández quiere cenar y seguramente que entremos el auto, pero estamos ocupados ahora. Muy bien. Dos cosas entonces que te dije del adhesivo de usos múltiples. Tenés que fijarte que esté totalmente transparente, si es que podés ver eso, ¿sí? Y la otra que esté amordiente. Yo no voy a tocar para no quitarle pegamento. Y ahora sí, para hacer como esa imitación de efecto espejo, voy a usar un plateado. Acá tenemos que tener cuidado porque donde pegó, pegó, ¿viste? Ahí. Sí, Rita, podemos dejar que se seque solo. Sí, hay que tener en cuenta eso que dijo la profe, que nos tiene que quedar sin el efecto húmedo. Lo ideal es más, yo si querés que te diga la verdad, cuando hago vidrio lo dejo secar de un día para el otro, ¿eh? Bueno, envolvemos la botellita y la verdad que por las dudas que nos falle yo la dejaría así, ¿eh? Mirá, le ponemos un moñito acá y chao. Vamos a ver. Queda parecido nomás. Mirá, mirá lo que es esto, ¿eh? Aquí no te la muestro. Ahí tenemos. Las partes. Mirá, me gusta más cómo quedó el papel que la botella, ¿eh? Ahí. Donde no pegó, podés. Al frasco le pasamos adhesivo de usos múltiples, igual que a la porcelana. Y a la madera. Y acá tenés una, vamos a llamarle efecto espejo, ¿sí? Total, ¿quién se va a enojar? Pero hecho con foil. Muy bello, ¿Muy bello? muy bello quedó. Bueno, mira, yo por acá tengo unas rositas que corté a la tarde. Y ya te estoy mostrando la remera porque es lo que tengo que hacer después de esto, ¿eh? Espero que no se hayan mareado, espero que hayan tomado nota, espero que hayan compartido el video, así lo pueden tener en sus muros. Mirá, para decorar un poquito esto, vamos a poner ahí. ¿Sí? Se me va a pegar un poquito, pero un poquito, ¿eh? Por los restos de pegamento que hay ahí. Y para terminar de pegarlo y asegurarme de que eso quede bien pegado, lo que voy a usar es... ¿Qué pasó? Que si me dio vuelta la cámara hace 2 minutos y hay gente que dice, linda Cami, no, shh, era secreto, me mandaron al Ahí. frente. Barniz vitrificable es lo que estoy usando para terminar de pegar. ¿Por qué uso barniz vitrificable? Porque es brillante. Sí, entonces me va a quedar acorde a este plateado hermoso que le quedó a la botella. Pero no, si quieres. Ahí. Porque es tan brillante que nos da el reflejo de la luz. Y cumplí con el vidrio, ¿eh? Ya cumplí con servilleta, cumplí con vidrio, Bien, cumplí con pregunta. madera. ¿Se puede volver a poner el adhesivo arriba y pegar otra cosa? Sí, se puede.
Recuerden que el adhesivo este es pegajoso, ¿sí? Entonces, ni se les ocurra pasarlo por arriba de la servilleta porque eso les va a quedar hecho un pegote. Bueno, ¿nos vamos, Camila? ¿O? Para mí que sí, porque... ¿Sí? Sí, ya mostramos todo, Cami. ¿Qué quemaste? ¿No nos queda nada más? No, me parece que no. Nos vamos. Bueno. No, vamos a mostrarle a la gente la remera. Solo porque estás buena, nada más. Solo porque hoy, sí. Por fin vimos la Cami. Bueno, a ver. Sí, soy la señorita bombero. La señorita bombero, la profe de educación física. A ver, ahí. Bueno. Remera. ¿Qué es lo que tengo acá abajo? Tengo una madera, un fibrofácil común, al que le puse esto que se llama adhesivo TAC. Ahí está, lo nombraron tanto. ¿Sí? Adhesivo TAC. No te confundas con otros TAC. Adhesivo TAC. ¿Sí? Eso es, la maderita te va a quedar así también. Y vos vas a poder poner tu remera, te va a quedar totalmente planchada, o tu tela, lo que vos quieras. Esto lo vas a sacar y vas a poner otra pieza sin ningún problema, ¿sí? Ahí. Bueno, yo como base de mi remera lo que usé fueron colores perlados de monitor, por supuesto. Estamos trabajando para Artística Monitor. Ahí, uy, no hay que desperdiciar. Este, una más y no jugamos más. Llegó la remera. Pregunta. Verde agua. ¿Hay que barnizar después del foil? Siempre tenemos que sellar después del foil, siempre. Siempre porque queda siempre algún restito del adhesivo, entonces después ahí se te va a juntar pelucita o te vas a pegotear los dedos. Siempre hay que... Bien, detalle. ¿De qué material tiene que ser la ropa o la tela que vamos a ponerle foil? Yo lo que usé, la remera es modal. Esto que tengo acá es este... Uy, tropical mecánico, ¿sí? Pero no tenés problema, para esto no tenés problemas con la tela. La verdad es que la especialista en tela acá es Ana María Paravic. Así que, si está la profe por ahí y quiere contestar, adelante. Yo todo lo que uso siempre son las remeras que son de modal. Hago almohadones, para lo cual usamos las telas como esta, tropical mecánico. ¿Qué otro color podemos poner? A ver. Bueno, se enojaron los perros. Bien, ¿qué tipo de pintura estás usando? Estos son las pinturas de tela o para tela de monitor y son todos colores perlados. Ya, vamos a mostrar. Para mí... Este diseño que le hice a la remera es muy expresivo, ¿sí? Y los colores también. Vamos con el verde, color del agua. Y mirá, esto mismo hice yo en la remera. Pincelada, nada complicado. Bien. En el caso de la remera... ¿Barnizás o le pones algo después? Ahora lo vamos a ver porque sí, también tenemos que proteger, ¿eh? Me preguntan, ¿cómo está hecho el switch de prender la luz? No tenemos... ¡Ah, atrás! Eso fue una clase que dio Candela en un vivo, después es pintura. Hoy nos vamos a concentrar en esto, así nadie se pierde. En la página de Delia está la información. Bien, ¿cómo se llama lo que pones debajo de la tela? Está por aquí. Ahí estamos, el adhesivo TAC, mientras la profe termina el círculo. Vamos a poner rojo.
Y la pintura nuevamente es la pintura de tela. Lila. Ahora, si quieren, mostramos bien los colores mientras yo seco esto, o vos podés mostrar los frasquitos, ¿eh? Bueno, secamos. Ah, mirá. Chicas, pasó? Atentas, dice, ojo el puño de la campera. ¿Quién sí, puede no. ser? Mari. Mari. Vamos a secar. Mari sabe que yo me mancho toda la ropa. Secamos la pintura. Recordá que esto, si lo estás haciendo en tu casa, te tomás todo el tiempo, lo haces tranquilo, pintás la remera o la tapa del almohadón, lo dejás secar. Para mí que están tan ansiosas que no van a dejar secar nada, van a salir ahora a hacerse la remera. ¿Sí, vos decís? Sí, ahí les muestro los productos que están usando, está usando ahora la profe. Ahí tenemos el adhesivo TAC y las pinturas para tela. Muy bien, bueno. ¿Puede pintar con acrílico? Hay un producto que se le pone a las pinturas que tiene monitor, que se llama Medium para tela, porque el acrílico es más duro, más, ¿cómo te puedo explicar? Sí, es más rústico que la pintura para tela. La pintura para tela es flexible. Entonces te va a quedar con movimiento tu pintura, ¿sí? No, no quiero salir en cámara, pero el teléfono es como muy sensible y cuando subo los comentarios, si le pifio y aprieto dos veces, se da vuelta la cámara. Bueno, a ver, yo lo que hice fue poner cinta de papel, una para sostener un poquito el stencil, ¿sí? Y otra para que no se me vaya a ir. Está Ale. Ale Johnson. ¡Ay, hola, Ale! Río Negro. Bueno, mirá. Esto es el Glitter Tag 3D. Tiene las mismas propiedades que el adhesivo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Se puede usar un stencil para tapar la remera? Lo que estamos usando es un stencil, ¿sí? Con este adhesivo que se llama Glitter Tag 3D, que tiene las mismas propiedades que el otro, solo que, como ves, es más espeso y te va a permitir pasarlo con espátula. Sí, soy Cami, Janet, y no te preocupes, llegaste tarde, poné compartir al video, que lo guardamos, así lo podés ver tranquila después, porque hay un montón de cosas lindas. Sí, Janet comparte todo. Bueno, espátula. Espátula grande es lo mejor que podés usar, ¿sí? Fíjate cuando estos stencils tienen estos caladitos chiquitos, anda con cuidado para que no se te levanten y vas viendo de qué lado los podés ir manejando. Vamos a pasar espátula 45 grados sin hacer presión. No hace falta que presiones. Acá nos encontramos con ese cortecito, así que vamos a ir ahí como quien está pasando crema o bañando una torta en chocolate, no sé. ¡Ay, qué rico! Acá preguntan, cuando la tela la sacás de la tabla, ¿no te queda pegajosa? No, porque tenés que pasar, para que no te quede pegajoso, tenés que pasar una capa finita, estirar muy bien el pegamento para que no te quede después resto en tu tela, La profe Ana María debería animarse a hacer un vivo y nos muestra todo eso. Me debe estar queriendo matar Ana María si está ahí, pero bueno. La idea es que Ana es una verdadera maestra de la pintura en tela y todos merecerían verla, Vamos a levantar esto sin dudar, sin repetir y sin soplar, como dijera un locutor. Bueno, el stencil lo vas a lavar, pero ya lo vas a lavar, porque si no te va a quedar súper pegoteado eso. Viste que está blanco, como te dije hace un rato, esto tiene que quedar transparente. No te voy a hacer esperar, quédate tranquila. A ver.
Bueno, esto tiene un piquito, entonces con el piquito lo que yo hice fue, a ver, tenía uno que lo había destapado para la ocasión. Bien, mientras, el Ahí. glitter tag 3D, ¿solo se usa en tela o también se puede usar en MDF, que es? Sí, es decir, esto mismo que yo estoy haciendo en la tela, vos tranquilamente lo podés hacer en madera. Es decir, que este stencil que yo pasé en la remera lo podés pasar en la tapa de una caja, donde vos se te ocurra. Muy bien. El pico entonces lo podés usar para hacer estos destellos que yo hice ahí o para un nombre, para escribir un nombre, una letra, que era lo que tenía que ir a buscar a Camila en este momento, y no puede largar el teléfono, me parece, ¿no? Una La letra letra. que dejé en el... Ah. Bueno, mirá, yo tengo una tela ahí seca, pero esto vos después, esto lo dejás secar acá. ¿Te parece? Si no le pedimos... No respiren, chicas. Se me cae el teléfono, me haces pasar vergüenza, ¿eh? Bueno, esto lo sacamos de acá porque te quiero mostrar lo otro, pero si no lo dejás secar acá en la tela, ¿eh? Muy bien. Letra. Y mira, acá tengo otra maderita. Uy. Otra maderita, no, otra tela. Si lo acercás, Camila, para que vean que está transparente el producto. A ver si está tan transparente. A ver si ahí la sombra Con me el deja brillito ver. ahí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, a este, ¿sabés qué? Le vamos a poner cobre. Aplicamos ahí. Y acá sí, vamos a presionar bien. Yo voy a usar una espátula. Bollito de En la tela, papel. ¿puedes usar el adhesivo de usos múltiples? Podés usar, pero no lo vas a poder pasar con espátula. Lo vas a tener que pasar con esponjita, ¿sí? Bueno, bien presionado, vamos a ver si... Bien, acá las chicas no entienden cuál es la diferencia entre el adhesivo TAC y el de 3D. El adhesivo, no, a ver, son tres productos. Te termino de mostrar esto y te explico la diferencia entre los tres productos. ¿Estamos? Bueno. Presionamos bien, siempre el lado brilloso va hacia arriba y entonces después lo que haces es retirar la hojita de foil. Sí, podés pasar nuevamente donde te parece que no tomó. ¿Cuánto tarda en secar el glitter? Yo lo puse esta mañana, ¿sí? Lo ideal es que se seque solito, si no lo tenés que poner arriba de una estufa en piloto. Para acelerar el secado, pero no pierdas tiempo con el secador porque la realidad es que tarda mucho tiempo. Ahora, tómate 5 minutos. ¿Qué hora es? Las 9, ¿Las así, 9? en puntísimo. Bueno, para proteger lo que usás es el sellador. Dice Mari que de ese sale bolso. Listo, Mari, mañana te mandamos el pedazo de tela pintado. Ahí está, sellador. Mari, una genia de la costura, ¿eh? Y ahí Anita explicando la diferencia entre los adhesivos. Bueno, ahí me lees, por favor, Dice, porque... los adhesivos TAC, uno es plano y el otro viene con pico aplicador y es más espeso y tiene más volumen. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Ahí le fijé el comentario, chicas, tomen notas. Bueno, sellador, ¿sí? Tenés que ponerle sellador. Ya te mostré la remera. Quería mostrarte que con el pico aplicador que dijo Ana recién tan acertadamente, podés hacer, por ejemplo, una letra, ¿sí? Esta es la letra G porque tenemos una amiguita que se llama Guadalupe que va a cumplir años en breve, ¿sí? ¿Cómo pedís el sellador?
Ahora me ocupo 2-3 minutitos, si es que esto no se corta, me ocupo 2 o 3 minutitos de explicarte los productos. También, escribiste la letra y la dejaste secar, te imaginas que esto yo ya lo hice, y mirá, lo hice, te voy a confesar que esto lo hice hace un rato, y lo puse arriba de mi estufa en piloto y logré que se secara en un poquito menos de 2 horas. Ahí, esto es con el pico aplicador. Ya nomás te explico. Y que nos echen. A ver. Sí, chicas, quédense tranquilas que queda guardado el video. Compártanlo, bueno, para no perderlo de vista. Mucha información, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Cami. Vamos a ver. Enfócame a mí, porque también quiero que la gente me vea. Bueno, este que dijo la profe con pico aplicador es más espeso. Te sirve para pegar foil, ¿sí? Para pasarlo con espátula sobre un stencil. Glitter Tag 3D. Para pasar con espátula sobre el stencil, para hacer escrituras o detalles con su pico aplicador, ¿sí? La técnica es la misma. Tenés que dejar que se seque y se ponga absolutamente transparente. ¿Se barniza? Sí, se barniza. Todo lo que es madera y vidrio se barniza con barniz brillante, con laca al agua, con lo que a vos te guste, que por supuesto sea brillante para que los foil no pierdan su brillo. Hasta ahí vamos. La tela, ¿con qué la vas a sellar? Con el sellador, ¿sí? Para Glitter Tag. Todo esto que estamos mencionando es de monitor. Y finalmente, lo que usamos desde el principio fue el adhesivo de usos múltiples. Te estoy mostrando el frasco más sucio, qué vergüenza. Porque el más limpio me lo robó. No, que después Cristina me reta. Adhesivo de usos múltiples lo usamos para hacer decoupage en seco, fue lo primero que hicimos en la clase, ¿sí? Y para hacer detalles con foil sobre la servilleta o para platear esta botella. ¿Y qué más? Y lo usamos en los detallecitos de madera que ya vamos poniéndole un poco de color navideño al año. Me cansé. Mucho muy rápido. Bueno, gente, les agradezco muchísimo por haber estado de ese lado. Espero haber sido clara, espero haberte podido transmitir lo que deseaba, que eran los usos de foil y de glitter tag y adhesivo de usos múltiples para que puedas aprovechar los productos si los tenés y los puedas comprar si no los tenés. Nos quedamos 1 minuto y medio a ver si hay alguna preguntita y nos vamos deseándoles que todos estén muy bien y que se sigan cuidando para que podamos salir de esto todos sanos. Bien, tenemos 1 minuto más. Las chicas están re contentas, les re gustó. Bueno, me alegro muchísimo. Nuevamente, gracias. Gracias por acompañarnos, porque si ustedes no están de ese lado, esto no sería tan divertido, no tendría mucho sentido. Bien. Así que bueno, gracias a las que compartieron también. Y nos vemos en la próxima. ¿Te parece, Camila? ¿El copito se secó? Pregunta no, Mari. El copito no se secó, el copito está acá, todavía ves que tiene como un colorcito ahí, si le pongo el dedo voy a hacer macanas, pero después te paso fotos, después pasamos fotitos del copito. Espero que puedan aprovechar los productos, chicas, muy buenas noches y muchísimas gracias.